pues sin duda a estas alturas, luego de 36 días de paro, todos empezamos a sentir temas muy complejos frente al tema de movilidad, especialmente frente a combustibles, frente al tema de gas, frente al abastecimiento del cemento y de productos ferreteros y de víveres. Es un tema que sin duda tiene grandes afectaciones, que encarece algunos productos de la canasta familiar, y esos desabastecimientos de algún modo empiezan a generar complicaciones en nuestras comunidades que debemos tratar de resolver. Ojalá el gobierno nacional y los camioneros pues lleguen a una solución pronta y nuestras regiones no se vean afectadas de manera directa por una situación tan compleja.